continuamos con los veranos de Marbella en inauguraciones, cumpleaños, fiesta. Hoy tenemos un cumpleaños muy especial, es del señor de Salvatore Stefano, que cumple año y lo celebra aquí en Marbella, en su restaurante, con muchos amigos y muchas personas que lo quieren. Él habla poquito español porque lleva poco tiempo, pero va a aprender muy rápido con los buenos amigos que le vamos a enseñar a ello. Bueno, hoy estamos de fiesta, ¿no, Aurora? ¿Qué tal? Seguro que sí, esto es el dueño del restaurante, es su primer cumpleaños que hace aquí, es muy contento de Marbella, le gusta mucho la persona que vive en Marbella y quiere de continuar a vivir aquí. Hoy es su cumple, el primo cumple que hace con nosotros, que somos amigos. Por primero, feliz cumpleaños. Gracias, gracias. ¿Cómo te sientes en Marbella? ¿Es tu primer cumpleaños en Marbella? Ma credo che mi fermerò per sempre a Marbella, perché è così bella, così accogliente e calorosa, quindi... Ha detto che vivrà molto in Marbella, le gusta molto perché Marbella è molto bonita, tiene molto calore, molta fiesta, molto ruido, molto di tutto. Bueno, podemos decir tu edad, podemos decir los años que cumple. ¿Cuánti anni hai? Lo dobbiamo dire, 61. Bueno, pues este año seguro que se va a convertir y te vas a sentir aquí en Marbella como si tuvieras 16, no 61. Ah, magari, non è così, non è possibile. Speriamo che sì, dice, vale, sì. Spera che i suoi anni diventano molto meno di ora. Bueno, però io credo che avrás pedido, bien, ¿no? Habrá pedido un deseo, ¿no? O dos o tres. Avrai cuando... chiesto un desiderio, avrai detto voglio questo. Desiderio quale? Di stare bene, gli amici miei di stare bene. E di avere tanta fortuna per tutti, per me ovviamente. Il desiderio più importante è tenere buona sorte, di incontrare amici che lo chiedono, che stanno bene con lui e che Marbella lo tenga bene. No es la primera vez que tienes negocio de restauración, de restaurante. Ya has tenido otro antes con el mismo nombre en Tenerife, ¿no? Sí. No es la primera vez que hay. No, he tenido un restaurante a Tenerife, poi non è andato bene per colpa di altri e quindi ho voluto riaprirlo qui a Marbella con lo stesso nome. Ha detto che questo ristorante in Tenerife non ha tenuto buona sorte, l'esito stava bene ma teneva socio che non stavano bene e ha decato tutto e è venuto qui per aprire un ristorante nuovo. Usted es un hombre de negocio, siempre ha tenido éxito en todos sus proyectos, en todos sus negocios. ¿Cuál es la clave para tener éxito en los negocios? ¿Cuál es la clave para tener todo esto suceso? Avere coraggio. El coraggio es la virtud de fuerte, ¿no? Senza coraggio no se va. Tiene mucha fuerza, eso. Bueno, Salvatore, que seas muy feliz este año y todos los años que le sucedan, que van a ser muchos. Y estamos aquí tus amigos para apoyarte y que ahora te cantaremos cumpleaños feliz. Gracias. Que tú tengas un año feliz, todos los años que habrás, y que nosotros estamos aquí para dirti buon compleanno. Grazie, ricambio con affetto questo vostro intervento. Bueno, desde aquí, desde la taberna del artista en Antonio Belón 18, celebrando el cumpleaños con los amigos. Un beso, Salvatore. Que cumpla muchos más, que nosotros lo veamos, ¿no, Aurora? Claro que sí. Thank you.
recién llegados de Roma y además en moto, un club de motoristas de Roma que han venido a felicitar a Salvatore porque son grandes amigos y vamos a ver cuál es el deseo para felicitar a Salvatore. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. No, o sea, ¿tu nombre es? Massimo. Massimo. Tanti auguri, Salvatore. ¿Alguna frase de cumpleaños para Salvatore que le deseas para todo este año y para todos los que vienen? Tanti auguri di cuore, speriamo di vederci qua il prossimo anno. ¿Tu nombre es? Francesco. ¿Te conoces Marbella? Sí, Marbella es aquí hoy y dos años y muy bonita, muy bonita. ¿Ha sido bonito mucho celebrar cumpleaños con Salvatore? Muy bonito. ¿Tu deseo para...? Mi deseo es de rivedere Salvatore en ogni momento. Gracias. ¿Tu nombre? Marco. Marco, ¿cuál es tu mayor deseo para el anfitrión, para Salvatore? ¿Cuál? El mejor desiderio que tiene Salvatore. Ma 100 de questi anni. 100 de años. Di farci un Harley Davidson. Traducenlo en español, ya que tú hablas español. Hacer un Harley Davidson. Hacer un Harley Davidson. Bueno, ¿tú también subes en moto, Salvatore? Sí, sí, a me piace la moto. ¿Te has emocionado con...? Me gusta mucho. Sono felice che i miei amici sono venuti fin qui a trovarmi e presto anch'io avrò un Harley Davidson. Dillo, Francesco. Voy a mandar una maglietta. Sí. Bueno, pues que siga el cumpleaños, ¿no? Una camiseta para la escrita Harley Davidson. Sí, así, ¿cómo la tenéis? Ah, vamos a verla. Sí, mira, tan bonita. O sea, que precioso, ¿no? ¿Te ha gustado? Sí, ¿contento? Sì. Molto contento. ¿Estás emocionado? No, emocionado no, ma sono felice di averli visti qua. Muy feliz, muy feliz. Pues, muchas gracias. Gracias.